cámara. Toma uno. Adelante. Mira, eso empezó para mí con la historia, cuando conocí la historia. Y me dije, eso yo quisiera compartirlo. Me parece una historia de amor, pensé yo al principio. Después me di cuenta que era una historia sobre el amor. Pero bueno, con esa idea de amor y de renacimiento, sobre todo de renacimiento gracias al amor, me dije, hay que compartirla. Entonces, ¿cómo? Y una mañana me desperté con la absoluta seguridad que lo que necesitaba era una música de marimba para encontrar la danza de los huesos de la mujer esqueleto. Y entonces empecé a ver cómo era la cosa. Una cosa de danza de esqueleto. Pero te digo que se dieron que... Pero así, ¿no? Y entonces ahí va apareciendo que la cosa comienza, que yo digo que estoy buscando la danza de la mujer esqueleto, de la cuatlicue, de la calaca, la chabela, ¿ah? La quirina, la dama de la muerte. Esa que acompaña a los que lloran solitos. Esa que arrulla a los moribundos y calma sus sufrimientos. Esa que le da la vuelta al bebé, al niño, en el vientre de la madre, para que pueda ponerse boca abajo y así nacer. Sin nacer. Porque la vida baila siempre con la muerte. La muerte baila siempre con la vida. Y entonces me di cuenta que cuando se te acaba el aliento, otro aliento comienza, ¿sí? Se te acaba el aliento y otro aliento comienza. La muerte sabe cuándo algo puede venir a este mundo y cuándo debe morir. Sentís que ya no tenés más fuerzas y otro aliento comienza. Aún cuando sentimos nuestra existencia reducida a los mismísimos huesos, la muerte siempre está incubando, siempre está sembrando nueva vida. Entonces me di cuenta que la mujer esqueleto no siempre fue esquelética, no. Antes de ser un manojo de huesos, ella fue mujer. Perdonarán. Ustedes están aquí por lo de la historia de la mujer esqueleto, ¿no? Ya. Ahorita viene. La historia es así. Han de estar y estará que esta es la historia de la mujer esqueleto. Ustedes no están aquí para saberlo, ni yo para contar. Pero lo que la gente cuenta es que esta mujer había hecho algo sin el consentimiento de su padre. ¡Pero qué barbaridad! ¡Una muchacha tan bonita, tan simpática! ¡Ay, sí, tan inteligente! ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Y usted sabe exactamente qué fue lo que ella hizo? Mire, yo la verdad es que... no sé, pero lo que yo sí sé
Y lo que sabe todo el mundo es que lo hizo sin el consentimiento de su padre. La pura verdad es que la gente ya no se recuerda si lo que hizo lo hizo sin el consentimiento de su padre o quizá fue sin el consentimiento de su abuelo. No, de su hermano. No, de su novio. De su marido. De su amante. De su ex. Lo cierto es que el hombre la arrastró hasta lo más alto del acantilado y la tiró al mar. Se comieron su carne. Los peces devoraron sus ojos. En el fondo del mar yacía un esqueleto. Un esqueleto arrastrado por la corriente. ¿Han tenido ustedes alguna vez la impresión de sentirse un manojo de huesos? De no tener carne. De sentirse sin aliento. De sentirse zangoloteado por la corriente de la existencia. Perdonarán. Perdonarán. A mí. La historia de la mujer esqueleto me encanta. Pero ese pasaje donde la arrastran y la tiran al mar me enfurece, me indigna, me... Los peces se comieron su carne, se comieron ojos, ahí estaba en el mar, zangoloteada por la corriente, y entonces ningún pescador se acercaba a esa bahía. Ah, no, la gente decía que estaba embrujada. Pero he aquí que un día un pescador solitario se acercó. Thank you.
fue porque el hombre ignoraba lo del embrujo. O quizá fue porque se le había olvidado. O quizá fue porque este pescador era un hombre solo. Pero lo que la gente cuenta es que cuando el anzuelo del pescador entró en el agua, vino directamente a engancharse entre los huesos de la caja torácica de la mujer esqueleto. ¡Oh, pero qué pescadote que agarré! ¡Pero qué buen pescador soy! Con eso, con este pescado yo podría alimentar a dos familias. ¿Qué digo? ¡A tres familias! Cuando vuelva de regreso, toda la gente va a salir a admirarme. Todas las muchachas van a querer salir conmigo. Mi cayuco zozobra. La mar se alborota. La mar no se alborotaba. No. Era la... Sí, la mujer esqueleto, que estaba tratando de desengancharse. Pero entre más se retorcía, más se enredaba en el sedal. No había nada que hacer. Estaba siendo izada inexorablemente hacia la superficie, arrastrada por los huesos de sus propias costillas. El pescador se dio la media vuelta para recoger su red. Fue por eso que no vio la calavera pelona que comenzaba a surgir entre la sol. Tampoco vio las diminutas cuentas de coral que relampagueaban en sus órbitas, ni las conchitas y caracoles incrustadas entre sus viejos dientes de marfil. Y cuando se dio la media vuelta, el cuerpo entero de la mujer esqueleto había emergido. Colgaba de la extremidad del cayuco, suspendida solamente por uno de sus viejos dientes delanteros. Gritó el pescador. Su corazón se le cayó hasta las rodillas. Sus ojos se fueron a refugiar hasta el fondo de su cabeza. Sus orejas se pusieron rojas y ardientes como dos brasas. Le asestó un trancazo con el remo y se puso a remar como un loco. No sabe que la mujer esqueleto estaba enredada, enmarañada en su sedal. No sabía que él mismo estaba izando la criatura más terrorífica que jamás se hubiera podido imaginar. No sabía que estaba a punto de poner a prueba todo su coraje, toda su valentía. Y peor, no sabía que no sabía. No sabía. Por más que zigzagueara con su cayuco, la mujer esqueleto lo perseguía. Avanzaba sobre la punta de los pies y echaba un aliento sobre el agua. Y sus brazos se extendían como para atraparlo y hundirlo en las profundidades del océano. El pescador apenas tocó tierra. Dio un brinco fuera del cayuco a
agarró su caña de pescar y se puso a correr como un loco. Pero el cadáver de coral blanco de la mujer esqueleto daba brincos detrás de él, siempre enmarañado, siempre enredado en su sedal. El hombre escaló una roca así. La mujer esqueleto lo siguió. El hombre atravesó la tundra helada y... La mujer esqueleto lo siguió. El hombre corrió sobre el pescado puesto a secar. Lo hizo pedazos con sus grandes botas de piel de foca. Y la mujer esqueleto lo siguió. De paso cogió un poco de pescado y se lo metió a la boca. ¡Natural! Hacía una eternidad que no se llevaba nada a la boca. Y ahí, ahí yo le meto la música para que se vea que ella va comiendo. Y se vea que el hombre va corriendo. Y ella, un poco ya contenta con el pescado y el hombre. Y ella, siempre corriendo detrás de él, y le dice: si te precipitas, tú me alcanzarás. Si te sosiegas, yo te alcanzaré. Si caminas tranquilo, yo te acompañaré. Si te pones a dar vueltas, yo bailaré contigo. Hazme frente ahora mismo. Yo soy la sombra de tu espíritu. Yo soy el secreto de los sabios. Ellos saben que solo se puede avanzar sobre mi camino. El pescador. Arrutal llegó por fin hasta su casa. Se zambulló en el túnel de su iglú, avanzó a gatas y se quedó ahí, inmóvil, en la oscuridad. Su corazón latía como un tambor gigante. Gracias. Gracias a todos mis dioses. Por fin estoy en mi casa. Estoy seguro en mi casa. Seguro, por fin a salvo. Gracias, gracias a todos mis dioses. Gracias. Encendió su lámpara de aceite de ballena. El hombre la vio. Ahí estaba ella, acurrucada en un rincón de su casa de hielo. Un pie arriba de su hombro. Una rodilla entre las costillas.
un tobillo sobre su codo. Todo se vuelve polvo, todo se derrumba, pero si no hay final, no puede haber comienzo. No tiembles, no tiembles. Mi destrucción continua abre la senda de la creación constante. Alégrate, mírame, mírate de frente, no tengas miedo. Solo así comprenderás el milagro. De estar vivo. Ustedes están aquí para saberlo. Ni yo para contarlo. Pero lo que sucedió después, ni siquiera el mismo pescador ha sabido nunca explicarlo. Quizá fue la tenue luz de la lámpara que suavizaba los rasgos de la mujer esqueleto. O quizá fue porque este pescador era un hombre solo. Lo cierto es que la respiración del pescador se sosegó. Un sentimiento de ternura lo invadió y poco a poco desdobló sus manos rudas y, hablándole con las palabras que una madre le hubiera dicho a su hijo, comenzó a desenredarla del sedal. Primero, los dedos de los pies. Los tobillos. Las costillas. Un brazo por aquí. Una rodilla por allá. Continuó hasta ponerle cada hueso en el orden que corresponde a todo ser humano. Luego, para que no le diera frío, la cubrió con unas pieles. El hombre encendió el fuego y comenzó sus quehaceres. Engrasar la madera de su caña de pescar, enrollar el carrete y de vez en cuando la miraba. La mujer esqueleto no decía nada. No se atrevía. De miedo que el hombre la sacara de allí, la arrojara entre las rocas y le rompiera los huesos en mil pedazos. El hombre comenzó a sentir que le entraba sueño. Se deslizó entre las pieles de dormir.
muy pronto empezó a soñar. Como ustedes tal vez saben o tal vez han oído, a los seres humanos a veces durante el sueño se les escapa una lágrima. No sabemos qué clase de sueño provoca esa lágrima. Debe ser un sueño nostálgico, triste, o quizás se trata de un sueño reparador. Un sueño que nos libera de una pena, de un miedo, de un sentimiento profundo. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo. Pero eso fue exactamente lo que le sucedió a este hombre. Una lágrima escapó de sus párpados. La mujer esqueleto vio brillar la lágrima en el resplandor del fuego y de pronto le entró muchísima sed. Desplegó sus huesos y se arrastró hasta el hombre dormido. Puso su boca en la lágrima. Y esa solitaria lágrima fue como un río para sus labios resecos. Bebió una vez. Y otra vez, y bebió hasta saciar la sed que la quemaba desde hacía tanto tiempo. Como se había tendido al lado del hombre dormido, la mujer esqueleto escuchó su corazón, ese prodigioso tambor. Metió su mano al interior del hombre dormido y le sacó el corazón. Se llenaba de carne. Bailando, pidió una cabellera. Bailando, pidió dos ojos, una boca. Bailando, pidió dos manos. Bailando, pidió dos brazos.
2 pies, 2 piernas. Bailando pidió una hendidura entre las piernas. Bailando pidió 2 pechos lo suficientemente grandes para alimentar y dar calor. Bailando pidió todas las cosas que necesita un cuerpo de mujer. Y cuando todo su cuerpo se había llenado de carne, Bailando pidió que desapareciera la ropa del hombre dormido y se deslizó junto a él, piel contra piel. Devolvió a su cuerpo el prodigioso tambor, el corazón que la había devuelto a la vida. Y así fue como ambos se despertaron, abrazados, enlazados, enredados, enmarañados, pero esta vez de una manera diferente. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contar. Pero lo que la gente cuenta, la gente, sí. Esa misma gente que no se acuerda muy bien de qué fue lo que originó la desgracia de la mujer esqueleto. Esa misma gente cuenta que la mujer esqueleto y el pescador empezaron a partir de ese día a caminar juntos por la vida. No sabemos por cuánto tiempo. Lo que sí sabemos es que nunca les faltó el alimento, porque los seres del mar que ella había conocido durante su estancia debajo del agua siempre les dieron de comer. Esta historia, dice la gente, es verdadera. ¡Verdadera! Y no dicen nada más.